Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí estamos en NNET para filmar el sorteito sobre el GPS que vamos a sortear entre aquellos que hayan contestado bien la preguntita sobre el teléfono de NNET, ¿sí? A través de random.org es que vamos a ir generando los números. Acá les mostramos cómo es la mecánica, hacemos del 1 al 200 y van saliendo los números, ¿sí? Acá en este caso son 100, o sea que en breve vamos a apretar el enter y vamos a saber el ganador, ¿sí? La preguntita era bien sencilla: ¿cuál es el teléfono de NNET? 2403-2323. Y aquí están todos los que contestaron bien, que fueron más de 200 y pico. Así que ya mismo vamos a hacer el sorteo para que podamos anunciar y después puedan ver este video a través de YouTube. Lo vamos a hacer rapidito. Así que les vuelvo a mostrar aquí. Ponemos, por ejemplo, 500 y aquí van generando los ganadores, ¿sí? ¿Verdad? Entonces ahora pongo 100 y aprieto a la 1, a las 2 y a las 3. El ganador es el 85. Muy bien, entonces vamos a empezar a contar todos los que han contestado bien, que acá lo pueden ver, cuál va a ser el 85, ¿sí? Así que vamos a tratar de contar medio rapidito y sin equivocarnos, ¿sí? Así que bueno, vamos a contar. Acá dice el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bárbara es la número 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 es Martín Romano. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 es Frank. 40, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 es Mauricio Rostán. 50, 50. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 es Mónica Díaz, Mónica Díaz 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 es Carmen Rodríguez es 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 es Lázaro Martínez es el 80, 81, 82, 83, 84 y 85, aparentemente es Belén, ganó, ¿sí? 85, entonces la ganadora es Belén Corvidal, esta chica es la ganadora del GPS, ¿sí? Así que bueno, le deseamos muchas felicidades a Belén y ya mismo le podemos decir que puede pasar a buscar el premio donde ella quiera, ¿sí? Aquí en NNET, aquí en Tres Cruces, en la calle Eduardo Victoria de 2362. Bueno, los esperamos y muchas gracias a todos por participar. Chau, chau.